Aquí tengo unos alevines y le voy a mostrar cómo le echo agua del grifo con esto. Esto lo hago yo, no le estoy diciendo a nadie que coja agua del grifo y le eche a sus alevines o a sus betas. Esto es lo que yo hago y le muestro lo que yo hago. Bien, voy a por el agua del grifo para que vean que no me mata mis alevines. Aquí estamos echándole el agua del grifo. Bueno, aquí traigo el agua, ahí están los alevines. Vamos allá. Voy a tirarla aquí pegadita para no hacerle daño a ningún alevín. Aquí encima del filtro. Así no le hago daño a ningún alevín, le puedo romper la columna o algo. Ahí está. ¿Lo ven por ahí? Vamos al lío. Repito, no le estoy diciendo a nadie que eche agua del grifo a sus peces. Le estoy diciendo lo que hago yo. Y me funciona. No quiere decir que lo que a mí me funcione a ti te funcione. Pero bueno. Aquí le dejo para que vean que el cloro aquí en Galicia no afecta mucho a los peces betas. Ni a los discos tampoco. Ahora vamos a cambiar todo esto y algunos más que tengo por ahí adelante. Este otro poquito que tengo de beta por aquí, le vamos a hacer cambio de agua. Esto da un trabajo, esto tiene que gustarte para poder llegar a hacer todo esto. Bueno, voy a cambiar el agua y vamos al lío. Aquí tenemos los rojitos puros. Pureza. Yo que soy muy vago, no me gusta hacer video. Pero tengo muchísimos peces. Miren eso, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar el agua que si no, no acabamos. Bueno, ya cambiamos el agua, vieron el trabajo que dan los peces. Esto tiene que gustarte para poder llegar a hacer todo esto y dedicarle tiempo. Por eso muchos criadores dejan de criar, porque se dan cuenta del trabajo que conlleva todo esto. Aparte de sacar una buena línea, de estar seleccionando buenos peces con buenas aletas. Ante todo quiero agradecerle a todos los participantes del concurso del Salvador. Fue excelente, hubieron demasiada competencia entre bicolores y multicolores. Estamos todavía terminando de entregar los premios, ya que yo tengo muy poco tiempo con los estudios y yo soy el que mete la mano en el club, como quien dice. Las demás personas están ocupadas, yo le dedico un poquito más de tiempo al club. Pero bueno, poco a poco vamos creciendo, ese es el objetivo. Ahora le vamos a mostrar un par de ejemplares que he separado, ya están grandecitos, tiene que tener 4 o 5 meses, con lo cual ya estamos enfracando para presentar a concurso. Intentaremos, bueno, yo compito, aparte de tener este club, yo compito a ver si ahora se pueden hacer presenciales, tanto en este club como por ahí fuera, para poder presentar nuestros peces. Bueno, vamos al lío, ahora voy a mostrarle algunos de los que he separado. Miren, seguro que muchos de ustedes tienen tiempo sin ver esto. Esto fue con lo que muchos criadores empezamos. Mire, este es un cola de espada. Un cola de velo. Ahí está.
Con esto empezamos muchos criadores. Yo todavía conservo unos 20 por ahí, 10 hembritas, no me acuerdo, pero tengo unos cuantos de cola de velvos. Mira, aquí una hembrita. Quiero mostrar la parejita después de haber cambiado el agua. Vieron que la cambié un 100% con agua de grifo. Ahí está la parejita. Tranquilita, respiran bien. Vieron cómo el cloro no atacó a la galla. Vuelvo y repito, esto es lo que me funciona a mí, ya que en la ciudad donde vivo el agua no lleva tanto cloro como en otras ciudades. Voy a enseñar los alevines para que vean también que... Mírenlo ahí. Ahí están, contentos. Aquí también hice un cambio de agua. Miren aquí los peces como están. Aquí también. Se ve el agua nítida. Miren ese rojito que está ahí dentro. Pero bueno, se le estoy mostrando la pecera. Lo que le estoy mostrando es la pecera recién cambiada del agua, para que vean que los peces no se atacan ni sufren.